ha tenido un conflicto que ha modelado una parte de nuestras políticas públicas de defensa, de seguridad, de desarrollo rural, de desarrollo institucional e inclusive de inversión social. 50 años de un conflicto en el que definitivamente ni la guerrilla tuvo la capacidad de tomarse el poder, como ocurrió en algunos otros países en su tiempo, Cuba, por ejemplo, o el caso de Vietnam, de derrotar a otro país invasor. Ni el Estado logró derrotarlas, aunque sí reducirlas a organizaciones con presencia en las zonas rurales de nuestro país. Pero hablar de conflicto y de posconflicto también es hablar de nuestro modelo de desarrollo. Y hablar de conflicto y posconflicto también es hablar de la juventud, de ese segmento de la población que representa alrededor del 25% de la misma, 23.7 para ser más exacto, y que ha venido siendo afectado a lo largo de estos 30 años de conflictos en los que hay algún tipo de medición. Se ha afirmado por parte del Centro Nacional de Memoria que 2.250.000 jóvenes fueron afectados por la guerra de alguna manera, con desplazamiento, porque han sido víctimas, porque fueron reclutados, porque fueron objetos de violación, de abuso, bueno, en fin, porque alguna mina antipersona que le afectó su integridad física. De manera que quisiera proponerles a ustedes esos tres temas. Hablar unos minutos del conflicto político armado, digamos así. Porque conflictos hay muchos. Hay todo tipo de conflictos en una sociedad. Y algunas lo resuelven, otros las tramitan y otros no son capaces de resolverlo, como el caso nuestro. Ese tipo de conflicto. Hay otro que es el del narcotráfico. Hay otro que es el de la delincuencia común. Hay otro que inclusive es el de la violencia intrafamiliar. Son muchos conflictos. Pero ese ha afectado el tejido institucional, social, económico, ha marcado inclusive nuestra historia, que pareciera que esto hace parte de nuestro ADN. Ese sería un tema para proponer un diálogo: los orígenes, tal vez las causas, y bueno, si ya esas causas están superadas, o si lo que está superado es la utilización de la violencia para hacer política. Segundo punto tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. Este modelo de desarrollo, este que hemos vivido durante los últimos 50 años, es el modelo para que este país pueda, por los próximos, digamos también 50 años, convertirse en una sociedad equitativa, desarrollada, con instituciones sólidas, estables, con un sistema político legítimo y con, sobre todo, oportunidades para todo el mundo. Y el tercer punto es la juventud y su papel. ¿Cuál es la realidad de la juventud hoy día y cuáles son los desafíos que la juventud tendría en este escenario del conflicto y del posconflicto? El primer punto, entonces, nos conduce a, antes de hacer alguna reflexión, preguntarle desde su muy particular posición, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de este conflicto? Y segundo, ¿vale la pena entonces que se aborde por parte del gobierno nacional una estrategia de solución política al mismo, o definitivamente esa estrategia
es una estrategia equivocada, que como algunos dicen, no conducirá a nada. Mientras otros sectores de la población creen que esta vez sí podría suceder que se desactive ese conflicto. Desde la percepción de ustedes, ¿qué representa ese conflicto? ¿Les importa mucho, poquito, nada? ¿Lo ven como algo absolutamente distante que no nos afecta? Y segundo, ¿creen que vale la pena que el gobierno nacional, a través de la estrategia que lleva ya casi 4 años implementando en una mesa de negociación que instaló con la FARC en La Habana, y ahora va a instalar otra que arranca próxima semana en Ecuador con el ELN, si esto vale la pena? ¿Sí? Y que hablemos en este escenario de la universidad, donde precisamente son los escenarios para debatir, ¿no? Y pensar un poco en lo que está pasando en el país, toda vez que esto debe ser también objeto de nuestra formación. Los que quieran intervenir, muy brevemente, por favor, pero sí es bueno escuchar su punto de vista, porque entre otras, les voy a decir, cualquier punto de vista que se exprese aquí, no lo duden que es muy parecido a los otros puntos de vista que se están expresando en las otras universidades colombianas, algunos de entusiasmo y otros de rotundo escepticismo, algunos de que sienten que el conflicto realmente está muy presente en su vida y otros que para nada sienten que los toca, ¿de acuerdo? Entonces, hablar con tranquilidad, aquí no estamos esperando encontrar verdades reveladas, simplemente percepciones, puntos de vista de cada uno. ¿Quién nos dice algo? ¿Quién quisiera intervenir brevemente? ¿Tú? No. Sí, muy puntualmente a esta pregunta. Yo soy Mauricio Moreno, de segundo semestre de comunicación social. La percepción acerca del conflicto, siento que el país ya lleva muchos años, pues prácticamente de masacre, lo veo así, en donde desafortunadamente siento que la corrupción es la que ha liderado prácticamente todo lo que conlleva. Y siento que si vale la pena lo que se ha hecho, porque sea como sea, no sé, siento que alguien tiene que empezar a hacer algo. No, digamos que no tengo la capacidad de decir si es válido o no, pero desde mi percepción siento que es diferente. Y siento que si nosotros mismos no adoptamos el cambio, si nosotros mismos no adoptamos como la transición que debemos afrontar, pues nada, pues, o sea, no va a pasar nada diferente y pues vamos a seguir en la misma. Muy bien. ¿Quién más? ¿Otra percepción? ¿Dale? Bueno, buenas compañeros. Mi nombre es Rubí Hernández Pavón, séptimo semestre de la Universidad de Derecho, de la Universidad Sergio Arboleda. Mi percepción siempre ha sido, con ya 38 años recorridos en este país, viendo la idiosincrasia y las circunstancias que se presentan en cada momento y en cada etapa del país, me doy cuenta de que esto es una nueva carne, por eso se ha vuelto una carne el conflicto en Colombia. Tan así es que podemos decir que es del común. Entonces mi percepción es, si realmente va a haber una política o va a haber una acción por parte del Estado con relación a acabar o por lo menos mitigar las circunstancias de necesidad de paz. Porque es bueno hablar de paz, es muy lindo hablar de paz. El cuento, o perdón por la expresión, la circunstancia es si realmente somos capaces de mitigar esa paz. Porque ya nos estamos volviendo, como usted lo dijo ahorita, de ser. Ya no queremos creer en si va a haber o no va a haber, no nos importa. Realmente, si la paz es un compromiso de todos, pues todos debiéramos estar pensando en paz. Entonces, es mi percepción. Realmente, una política o una circunstancia que realmente mitigue la necesidad que hay que se acaben estos conflictos. Muy bien. Bueno, tenemos dos puntos de vista.
no crítico, el último, pero de cualquier manera dice, bueno, hay que comprometernos, y otro que ve con esperanza el proceso aunque manifiesta no entenderlo bien. Estos dos puntos de vista, si diésemos más espacio a la palabra, vamos a encontrar que son muy comunes en casi todos los espacios donde yo he ido a hacer como estas preguntas. Nuestra juventud tiene un gran nivel de incertidumbre, ustedes realmente así lo expresan. Y si hay un nivel de incertidumbre y alto, es porque algo no se ha estado haciendo bien, o no se ha comunicado adecuadamente, o puede ser que este conflicto, que a pesar de todo toca el 25% de la población joven, de alguna forma, la gente no logra desentrañarlo, como que él mismo, en la medida en que se supere, podría favorecer a la población. Bueno, les quiero decir que efectivamente van casi 4 años en un proceso de negociación con la FARC, en la que el tema más importante que está en discusión ahora es el punto de la implementación de acuerdos, y obviamente previo a eso el componente de dejación de armas, garantías, integración a la vida política, etc. Hay sectores, por supuesto, profundamente críticos, sobre todo frente al componente de justicia y paz, ¿no?, y al de víctimas. Pero ciertamente la reflexión que hay que traer en punto de transitar un nuevo modelo de desarrollo es si efectivamente estamos en condiciones o en capacidad de mantener este conflicto por más años, o si efectivamente asumir que hay que avanzar en un proceso de negociación es entender que habrá que hacer esfuerzos de perdón, de reconciliación. Inclusive hay personas que pretenden, por ejemplo, que los guerrilleros, muchos de los cuales han sido responsables de acciones que se han considerado inclusive crímenes de lesa humanidad, vayan a la cárcel y paguen muchos años de cárcel, ¿verdad? Y eso ha sido un argumento fuerte de algún sector del país. Aquí habría que preguntarse, ¿será que estas organizaciones tienen disposición de dejar las armas cuando no conquistaron el objetivo principal que tenían, que era la toma del poder, ¿cierto? Y si no conquistan ese objetivo, pero que tampoco están sometidos a la justicia, en tanto que el Estado no logró derrotarlos, los ha reducido sustancialmente, pero no logró derrotarlos, es que han tenido capacidad de lo que llaman resiliencia, la pregunta es, ¿creen que ellos estarían en disposición de ir a la cárcel no sé cuántos años y finalmente entonces renunciar a los ideales políticos que en la guerra han quedado bastante degradados, muy seguramente, porque parte de la financiación de la guerrilla se ha hecho con secuestros y parte de la financiación de la guerrilla se ha hecho también con recursos o plata del narcotráfico? Esa es la realidad. Pero la verdad, habría que preguntarse si creemos que todos esos sectores estarían en disposición simplemente de decir, listo, me someto a la justicia, pago no sé cuántos años de cárcel y renuncio a los ideales que tengo, ya no de tomarme el poder por las armas, pero sí de desarrollar algún tipo de actividad política. Eso es lo que habría que preguntar. Como esta sociedad se polarizó tanto, seguramente la respuesta, y vamos a alzar la mano acá, ¿cuántos creen de los que están aquí en este auditorio que efectivamente estas agrupaciones salgan de ese proceso de paz y puedan salir inmediatamente a hacer política luego de dejar pasar más? ¿Cuántos estarían como de acuerdo que eso fuera así? Levanten la mano. Si ustedes se dan cuenta, esto es como 30%. ¿Cuántos creen que no deberían hacer política luego del acuerdo de paz? Es un sector mayoritario. Entonces, los que creen que ellos no deberían hacer política,
La pregunta es, ¿qué creen que deberían hacer? Entonces, los que crean que deben ir a la cárcel, levanten la mano. Y dense cuenta, entonces, de la primera reflexión. ¿Creen que ellos estarían en disposición, si no han sido sometidos, aunque sí reducidos, de ir a la cárcel? Bueno, esto nos plantea una gran polémica, porque ese es un proceso que es absolutamente necesario para el país, pero la verdad, difícil y doloroso de aceptar para mucha gente. Eso es lo que está como en discusión, porque hay muchas heridas abiertas en el corazón de las personas. Y la verdad es que este país no se rehace de nuevo, no se rehace de nuevo si no trabajamos una pedagogía para la paz, una pedagogía para la reconciliación, una pedagogía inclusive para el perdón. No es sencillo, señores, es uno de los temas más complejos, uno lo puede decir, pero vivirlo, hacerlo, es complicado. Yo, por ejemplo, le digo, yo llegué alcalde, después de cuántos años, más de 20 años, de estar en la actividad pública y en el servicio del departamento de la educación, o en esta actividad reciente de la política en la que me he metido, 20 y tantos años después de un acuerdo de paz en el año 94. O sea, no es un camino sencillo a recorrer. En mi caso, por ejemplo, yo tuve que asumir también perdonar, porque yo durante 5 años prácticamente fui privado de la libertad injustamente. ¿Por quién? Por sectores de la política local, vinculados a lo que se llaman paramilitares o paramilitares. Si yo me lo encuentro en la calle, pues ¿usted qué cree que es el primer sentimiento que le viene uno al corazón después de que 5 años me iba a entrar en el ayuntamiento? Pero si usted lo perdona, pues usted mismo se afecta, usted mismo, y usted mismo no construye absolutamente nada. Este país tiene que discutir, yo no soy quien va a liderar una cruzada o una campaña por la pedagogía de la reconciliación, porque eso es una tarea que tiene que liderar el gobierno nacional, pero sí podemos todos participar, todos podemos, como decía alguien por allí, todos podemos contribuir de alguna manera. Y esto implica reflexionar profundamente, porque lo demás es simplemente que el país permanezca en este conflicto interminable, más y más años, más y más recursos desgastándose, más y más esfuerzo de todo, más y más vidas perdidas, más y más personas saliendo del país, más y más desplazados, más y más hectáreas improductivas del país. ¿De acuerdo? O sea, lo que tenemos que ver es entonces el costo que tiene seguir manteniendo esto. Tiene un costo mucho más alto que avanzar en ese proceso. ¿Ustedes creen que Sudáfrica no estaba fracturado? Y sin embargo, tuvieron la capacidad, Mandela y de Klerk, de ponerse de acuerdo. Y Sudáfrica es un país en vía de desarrollo, pero tenía el 20%, menos del 20%, impuesto a la mayoría negra del 80%. Y claro, había violencia, habría confrontación. ¿Qué es lo que más recordamos de Mandela? Que perdonó, ¿cierto? Porque estuvo simplemente, era un preso de conciencia. ¿Cuántos años estuvo detenido? Y simplemente ya anciano salió, después de ganar el premio Nobel, con este otro señor que todavía está vivo, lograron reconciliar ese país. Los problemas de su economía y de inequidad no se han resuelto del todo, pero es un país hoy sin la violencia que nos marcó por décadas. Cuando uno dice, es mejor que el conflicto permanezca o que esta gente se someta, pues lo que uno tiene también que ser consciente es que uno está dispuesto a que los impuestos de uno o uno mismo participe y engrose la guerra y salga a enfrentar eso. ¿No le parece? O sea, uno tiene que ser como consecuente, pero no es sencillo. Les repito, no es sencillo, es un proceso que hay que abordar. Bien, en ese punto asumamos que podemos no llegar a acuerdos, pero es normal que así sea. El país tiene que transitar un tiempo.
para avanzar en esa reconciliación. Es un poco lo que yo creo. Y como hay mucho escepticismo, yo por ejemplo el otro día, que tengo amigos de la izquierda, Mara Laical me dice, es que saliste con unas declaraciones muy duras contra el ELN, porque dijimos que me parece muy bien que el proceso de paz con ellos se vaya a materializar en una mesa pública, pero lo que no me parece es que defiendan el secuestro como una opción de financiación o de desarrollar actividad política, de propaganda política. Y segundo, que se impongan, que en ciertas zonas desarrollen operaciones militares como la hicieron el otro día en el Chocó. ¿De acuerdo? Claro, pero es que, ¿cómo voy a negociar si cuando menos no doy muestras de deseo de avanzar sin que estos temas tan polémicos en la sociedad sean superados? Bueno, bien, al final, para cerrar este punto, entonces digamos lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Abrir un espacio para que la comunidad participe, para que hable de esto con tranquilidad, para que la gente se exprese, porque al final lo que necesitamos es que los ciudadanos hablen. Este es un proceso de paso y llenes, donde la gente no ha sido prácticamente consultada. Pero bueno, hay una responsabilidad del presidente de liderar el proceso. Pero lo bueno sería que todos habláramos de los sentimientos que tenemos, porque si uno no habla, ¿cómo al final perdona? Si uno, porque de pronto usted tiene un familiar que fue secuestrado, porque le tocó salir huyendo, porque fue perseguido por los paramilitares, o porque la guerrilla desarrolló un operativo y ahí cayó un pariente suyo que era de la policía o del ejército. Claro, hay alguna de las, todos de una u otra manera estamos tocados por este conflicto. Entonces, todos tendríamos que tener ese espacio para conversar, para dialogar, para escucharnos, porque el principio del perdón, de la reconciliación, pasa por la necesidad de la verdad y del diálogo. ¿Sí? ¿Estamos como de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, siendo así, ¿qué hay que hacer? La invitación para ustedes es, los que tengan interés, vamos a hacer una serie de eventos donde uno de los puntos es este, reflexionar sobre este conflicto, cuánto nos toca, y finalmente, si tenemos la disposición efectiva de que el mismo se ha superado, nosotros de una u otra manera, ¿cómo podemos ayudar? Con meramente pedagogía. El segundo punto que queríamos tocar era el que nos parece más crucial de todo esto. Mire, este país, con conflicto armado o sin conflicto armado, tiene unos indicadores que son escandalosos. Por ejemplo, esta es la 12 economías del planeta desigual. Es decir, este es el país número 12 en desigualdad y el país número 98 en índice de desarrollo humano. Este es un país donde el 1% de la población concentra el 20% de los ingresos y la riqueza. Este es un país donde el 45% de la tierra está en manos de menos del 1%. Son realidades durísimas, ¿o no? Este es un país donde la inversión que hacemos en educación o inclusive todos los otros sectores sociales es inferior a aquellas economías con las que tendemos a compararnos. Es inferior de Brasil, que de Chile, que de Argentina, que de México, y solo es comparable, inclusive, con Guatemala, Bolivia, Perú. Pero ya inclusive Perú empezó a superarnos a nosotros en varios de los indicadores de carácter social. A pesar que hacemos inversiones de más de 40 billones de pesos en sectores sociales, no superamos los niveles de pobreza e inequidad que tenemos. Tenemos ¿cuántos millones de personas están en niveles de pobreza? Más de 16 millones. En Colombia la tasa del indicador de pobreza está como en el 27, 21 en zonas urbanas, 47 en zonas rurales. Pero si uno lo promedia, pues se encuentra que
estamos en ese indicador. En el indicador de Gini, nosotros podemos estar como en el 53. Y obviamente, entre más se acerque a uno a 100, hay más niveles de desigualdad en la población. Entonces, es un país profundamente desigual. La realidad es que tenemos que el 65% de los jóvenes en este país no va a la universidad. Los que van tienen el privilegio porque su familia puede pagarle la educación privada o porque contó con la buena fortuna de pasar en una universidad pública. En este país está demostrado, como todos los países que están en vía de desarrollo y son atrasados, que el nivel de escolaridad de los padres, el nivel de escolaridad de los padres, más escolaridad y el nivel de ingreso de los padres garantiza que esa persona tenga mayores años de escolaridad y mejores oportunidades. Con lo cual quiere decir que como hay tantos millones de personas en los niveles de pobreza que estamos describiendo, quiere decir que no tienen cómo pagarle a sus hijos la educación, pues esos jóvenes corren la suerte de sus padres. Casi que aquí se podría decir, como en el derecho, que lo accesorio corre la suerte de lo principal, siendo el accesorio el hijo, si lo asimiláramos a esto, y el principal el padre. Si el padre vive en la pobreza y tiene bajo número de años de escolaridad, muy probablemente eso le va a pasar al joven. ¿Quién tiene que romper ese ciclo? Alguien lo tiene que romper. El propio padre y madre no van a poder, porque sus ingresos son precarios. Esos ingresos de, y obviamente que para decir que uno es pobre, tiene que tener menos de 211 mil pesos aproximadamente, si mal no estoy, por mes, pero ¿quién vive con eso? Entre otras cosas, para que no lo categoricen como pobre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la realidad es que el modelo económico de este país no ha dado para sacar a los millones de personas, de hombres y de mujeres, de la pobreza. Y tal vez una excusa ha sido el conflicto. Y por eso es fundamental resolverlo ya no solamente por el tema de la reconciliación, por el tema del perdón, por salir de esta guerra desgastante, sino realmente para ver si toda nuestra energía se concentra en lo que Bill Clinton una vez dijo, es la economía estúpida. Es decir, lo más importante en una sociedad es entender cuál es el modelo económico para darle oportunidades a la gente. ¿De acuerdo? Y aquí esto nos lleva a una discusión. ¿Cuál es el modelo económico que necesita Colombia para consolidarse en el postconflicto? ¿El mismo? Si seguimos haciendo lo mismo, ¿qué va a ocurrir? Los mismos resultados. No esperes resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. ¿Quién dijo eso? Einstein, ¿verdad? Algo parecido. De manera que si queremos un cambio en el modelo, tenemos que cambiar casi que el procedimiento y los ingredientes. ¿Y cómo podría hacer eso? ¿Qué han hecho otros países en el mundo para salir del estancamiento económico? Porque efectivamente hay países que sí han podido salir. Empecemos a revisar. Nosotros en 1950 fuimos a la guerra de Corea. Cuando nosotros fuimos a Corea, este país tenía un ingreso 3 veces mayor que Corea. Hoy Corea tiene un ingreso 11 veces mayor que Colombia. La persona. ¿Por qué Corea dio un salto? Corea del Sur. Corea tiene más de 100.000 kilómetros cuadrados. Aproximadamente tiene 48 millones de habitantes. Pero empecemos a mencionar empresas coreanas. A ver, dígame algunas. Hyundai. ¿Cuándo? Kia. ¿Cuándo otro? ¿Ah? ¿LG? ¿Daewoo? ¿Qué más? ¿Samsung? ¿Qué más? ¿Hitachi? Shimano. ¿Hitachi es? No, Hitachi es japonés. ¿Ah? Es decir, si ustedes se dan cuenta, ¿qué viene de Corea? Viene barco, viene carro, maquinaria pesada, tecnología sofisticada, armamento. No es productor de armamento. Ese es Corea del Norte. Corea del Norte es un país que está en la hambruna más tenaz, sin embargo produce armas nucleares. Una gran paradoja. Uno podría encontrar en este ejemplo cómo un país puede avanzar y otro no.
en 50 años, menos. ¿Desde cuándo estamos escuchando la tecnología coreana? Hace 20 años más o menos. ¿30 años? De China, veamos a China. Corea es un país de 48 millones. ¿Cuántas materias primas tiene Corea? ¿Qué biodiversidad tiene Corea? Nosotros nos vanagloriamos de que nosotros los colombianos somos los mejores. Hay gente más berraca que nosotros. Bueno, de pronto esto no es tan falso, ¿no? Porque siempre ponen el ejemplo de, fíjate que hay un país vendiendo limonada con un camello en Egipto, ¿no? Y ya por eso nosotros nos sentimos como muy orgullosos. Los colombianos somos muy creativos e innovadores. Hemos fabricado submarinos para transportar coca. Nuestros ingenieros químicos son de los más berracos. Se trepan en una montaña y producen en unas latas, producen coca de la más alta calidad que exportan. Hemos inundado el mundo, de verdad. Tenemos que reconocer que eso fue así, ¿de acuerdo? Pero, ¿será que esa creatividad, ese ingenio y esa innovación no la podemos utilizar ahora para algo positivo? China, analicemos China. Es muy distinto China que Colombia, por supuesto en tamaño, ¿no? Porque China son más de 1.300 millones de habitantes. Y China es un país de más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, China ha dado un salto espectacular en los últimos años. Uno antes de China veía baratijas, ¿verdad? Unos zapatos que llamaban abuelitas. Eso de pronto muchos de ustedes no lo conocieron, ¿verdad? Oscar, sí. Abuelitas. Unos relojitos así. Platos de pintas. Adidas. Y unos lápices chinos pésimos. Que se partían. Baratijas venían de China. China, creo que el primer carro lo produjo en 2004. En Colombia importaron unos taxis chinos que se partieron. Eso fue un proceso, inclusive, de un gran escándalo. Porque eran de pésima calidad. Ahora vaya a comprar un vehículo chino y se va a dar cuenta. Están en la tecnología de frontera produciendo los vehículos híbridos o eléctricos. Buses, automóviles, camionetas 4x4. ¿Cómo pudieron dar un salto en los últimos 10 años? Eso lo estamos viendo. Ustedes mismos tienen dispositivos. Hace algunos años los celulares eran, uno ve una película de hace 15 años, un aparato grandísimo que parecía un celular satelital, ¿verdad? Hacer el celular. Yo cuando trabajé en el departamento, un tiempo me dieron un celular que parecía una cuchara de raspado. ¿Realmente una cuchara de raspado? Era una cosa así que parecía, ¿no?, que tuviera una granada aquí. Bueno, que era una gran panela, la duraba, la autonomía de la batería 2 horas, y eso era un milagro. Al poco tiempo, esos celulares fueron reemplazados por otros, y aparecieron unos celulares de un país que casi nadie había escuchado hablar, una cosa que se llamaba Nokia, la marca Nokia, de un país que se llama Finlandia. Finlandia tiene 5 millones de habitantes, tiene 300 y pico de kilómetros cuadrados, es un país nórdico. ¿Cómo Finlandia, a través de una empresa que da madera, no que produciera madera, terminó produciendo celulares? ¿Cómo pudieron dar ese salto en tan pocos años y emplear a 30.000 personas? Taiwán está ensamblando todos los celulares y las tabletas Apple. Hicieron un contrato y ellos son la mano de obra. ¿Por qué son la mano de obra de Apple, los de China Taipei o China Formosa? ¿Por qué? ¿Por qué Finlandia dio ese salto? ¿Por qué China está produciendo estas tecnologías, vehículos, equipos sofisticados? ¿Por qué Corea también? ¿Qué creen ustedes que fue el factor más importante? Díganme, por favor. Mano de obra barata. Vamos a ver si es ahí. ¿Cuál otro? ¿Quién me dice? ¿Alguno? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿La qué? La educación.
¿Qué más? Vamos a ver si esos son los dos elementos. ¿Cuál es el modelo tradicional nuestro? Nosotros, por ejemplo, los colombianos, ¿qué decimos? Somos los más berracos del mundo. Partamos de ellos. Tenemos las mujeres más bonitas, somos los más berracos. ¿Cierto que siempre lo decimos? No digamos que no, porque siempre lo decimos. Tercero, ¿qué más decimos? Tenemos todos los recursos naturales. ¿Sí o no? Entonces, nos sentimos que tenemos gas, tenemos carbón, tenemos petróleo, tenemos esmeraldas, tenemos oro. ¿Cierto? ¿Qué más decimos que tenemos? Tenemos biodiversidad. Somos el segundo país del mundo en biodiversidad, el quinto en aves, no sé qué. Siempre tenemos más. Inclusive, si usted entra a un avión, el video que le ponen de Viva Colombia, perdón, de Pro Colombia, es emocionante. Si mira todo esto que tenemos, nuestras montañas, en fin, todo eso se muestra allí. Nuestros ríos, nuestros llanos, la biodiversidad. ¿Por qué un país que tiene tanto como Colombia versus un país que no tiene nada como Corea o como Finlandia, que no tiene mayores recursos naturales? ¿Por qué ellos dan ese salto así, o como la isla esa de China, Taipei, de 7 millones de habitantes de ellos? O Singapur, que es una pequeña isla que en los años 60 nadie quería recoger. Indonesia, el presidente de Singapur le ofreció, cuando le dieron la independencia a los británicos, que fue tal vez en 47, ¿no? Sí, más o menos para esa época. Ellos en los 60 desesperados se ofrecieron para que Indonesia los acogiera. Indonesia no los hace. Porque eran una carga. Tiene 5 millones de habitantes. ¿Por qué Singapur se, en las pruebas PISA, queda el primero? En matemáticas y ciencias. Entonces, tenemos varios casos que les he puesto. Ustedes dos han dicho algo que es importante, pero parcial. Mano de obra barata y educación. Bien, vamos a ver. Si fuera por mano de obra barata, ¿por qué no todas las empresas del mundo están en Colombia? Que aquí la gente probablemente se está formando. Entonces, ¿qué tiene que haber? Mano de obra barata, pero... impuestos. Pero calificada. Si no está calificada, no sirve para nada. ¿Usted qué sabe hacer? En mayo, muchas veces hay gente que me pone una hoja de vida, ayúdenme. Yo le digo, ¿qué sabe hacer? No dice nada. Pero necesito trabajar. Si usted no se califica, ¿cómo trabaja? Ahora, ¿qué sabe hacer? Pues hay unas personas que estudian para áreas donde hay una saturación en el mercado muy grande. Entonces ahí no van a encontrar oportunidades. ¿Y esto por qué es tan importante hablarlo? Porque ustedes creen que si salen de conflicto armado 15.000 guerrilleros y la mitad son jóvenes, ¿no? ¿Dónde van a coger? ¿Qué se les va a ofrecer? Pero más allá de eso, este país, pues como va, no va bien. Ya vimos los indicadores económicos. Vemos la informalidad. 70% de personas viven en informalidad. Que llaman el rebusque. ¿Tú de qué vives? Se llama profesión. Rebusque. No, yo ahí me rebusco. Enfocado. Yo no. No tiene ocupación fija. Y la gente, eso sí, con esa creatividad tan berraca para rebuscarlo. Pero esa economía no va a sobrevivir en el mundo que tenemos. Este mundo es un mundo muy competitivo y bien. Los elementos comunes ya aquí no son capital, tierra, trabajo. Capital, tierra, trabajo. Y los ingredientes del modelo anterior. Pero porque tengas tierra, tenemos tierra en pila. Tenemos como ciento... pongámosle, voy a estar equivocando por uno, un dígito, dos o tres. O 111, 115 millones de hectáreas. Pero eso, el 45 está repartido en hectáreas de 5 hectáreas. ¿Para qué sirven 5 hectáreas? Para producir un pan mujer. Entonces, al final, la mayoría de la tierra, parcelada y minifundio, no es productiva, no es competitiva. ¿Por qué Holanda produce más flores que Colombia? ¿Por qué nosotros tenemos que importar el 25% de los productos de primera necesidad de origen vegetal? ¿Por qué? Bien, todo eso ocurre, señores, porque el modelo y el paradigma del mundo cambió. Hoy, los países que son más competitivos han calificado a su mano de obra o su recurso humano, o lo que podría llamar el capital humano, pero no solamente con una calificación básica, sino con una alta intensidad en la calificación.
Y obviamente ese conocimiento, esa industria del conocimiento, la industria de las empresas de base tecnológica más sofisticadas, las que están creciendo más rápido. Si ustedes se dan cuenta, todos los negocios de tecnología, porque Google, cuando ustedes ven que hace una operación para comprar WhatsApp, estamos hablando de millones y millones de dólares. Porque Google crece o las redes sociales crecen de esa manera, o Apple, cualquiera que produzca software, tiene esa curva de crecimiento exponencial versus los otros negocios. Porque obviamente el capital de alta intensidad, el capital de conocimiento de alta intensidad, software aplicado a productos sofisticados, es el que está permitiendo que haya un nivel de acumulación y de crecimiento de economía. Y por eso esos países que se marran, así lo entendió, Estados Unidos estaba perdiendo liderazgo, y por eso Obama dedicó gran cantidad de dinero para activar la industria automotriz y las nuevas tecnologías de energética para ser más competitivos en Estados Unidos. También vamos a ver qué aplicación práctica puede tener esto para que nos vayamos entendiendo. Colombia quiere resolver el problema, por ejemplo, de la energía eléctrica con termoeléctricas. ¿Qué utiliza una termoeléctrica? Gas. ¿Termo? Es de quemar. Energía. El otro hidro es de moverse con agua. Y las termoeléctricas utilizan diésel. El diésel es un combustible sucio. ¿Se entiende? Nuestra dependencia que debe construir termoeléctricas basadas en combustibles fósiles que cada vez son más escasos y más costosos al final y más costosos ambientalmente es un desenfoque absoluto. Mientras otros países, incluyendo Estados Unidos, estaba rezagado en esto, pues en Europa ya la misma guardia, producen energía por el sol o por el viento. Entonces, por ejemplo, para nosotros aquí en Santa Marta, que tenemos un problema de agua, ¿cómo podríamos resolver el problema de agua? Pues aplicando otra energía, ¿cierto? Que es la energía eólica para mover una planta de desalinización. ¿Por qué aquí no buscamos grandes empresas de desalinización o una planta de desalinización? Por lo siguiente, porque tenemos que tener mucha plata para subvencionar la energía o que el combustible sea costoso, que para, por ejemplo, como hacen los árabes, los árabes tienen muchas plantas para tratar el agua de mar, como un aire, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo pueden hacer? Lo hacen siempre que el petróleo y el barato, y además tiene mucha plata producto del petróleo. Como nosotros tenemos mucha plata, para nosotros es costoso la extracción del petróleo, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es aplicar el conocimiento para abaratar esa tecnología. Pero para hacerlo, ¿de dónde tiene que salir el recurso? Del Estado y de las empresas. Y si queremos dar un salto, pues vamos a tener que cambiar el paradigma, si estamos como entendiendo. Porque podríamos tener agua, todas las ciudades que están sobre la costa pacífica y caribe, pero hay que abaratar esa tecnología. Podríamos tener energía, por ejemplo.